tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y como todos los días me acompaña en vivo y a todo color mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes, con un gran especial, un gran invitado hoy especial en este día. Pero... Así es. Así es, pues está con nosotros Juan Carlos Calimayor Franco, que es una persona amiga de esta casa editorial por muchos años, comenzó prácticamente el proyecto editorial con nosotros y lo vemos cotidianamente ahí con sus escritos, sus artículos muy profundos, reflexionando sobre lo que pasa en el mundo, en México y por supuesto en Chiapas. Juan Carlos, bienvenido. Bien, muchas gracias. Lo único que me falló fue que no traje... Sí. Vine muy conservador con mi calcetín el día de hoy. Le vamos a decir a nuestros patrocinadores que se compartan. Yo quiero... ¿De qué es eso? Es de... Ah, sushi, mira. Este es sushi. Son de sushi. Para y esos son de sushi, pero de otra. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Es tu casa, ya lo pues sabes. Pues sí, me siento en casa, obviamente. Tú me conociste escribiendo hace así 25 es, sí. años. Luego es muy difícil cuando eres funcionario opinar sobre tú muchos temas. Lo empecé a hacer antes de salir de gobierno porque sí me interesaba un poco marcar mi propia posición respecto a ciertos temas, ¿no? Eres un híbrido. Ya te había dicho. Pues bueno, yo creo que el periodismo es una cosa y el hacer periodismo es otra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que soy una gente, en política me dicen, a lo mejor los países me dicen los políticos que si soy periodista, más bien periodista y viceversa, ¿no? Creo que hago periodismo, pero no soy periodista. ¿Por qué? Porque además tengo una posición muy clara, una definición ideológica que pongo en mis textos, No soy un activista tampoco, pero sí trato de ser objetivo en algunos casos, pero no deja de... Toda uh-huh. opinión siempre tiene un sesgo, ¿no? Subjetivo. Y siempre es escribir como 2 años antes siendo director de Conaculta para... sobre algunos temas, ¿no? Fui crítico fuerte del presidente. Cuando ganó, publiqué 2-3 textos como dándole el beneficio de la duda y luego pues ya vimos que no valió la pena, ¿no? Pero bueno. Creo que somos un país libre, yo aplaudo mucho, hay que celebrar que tenemos libertad de expresión, creo que ustedes lo viven igual que yo, ¿no? Nunca nos han llamado nadie para quitar una coma de un texto, así ¿no? Es. Y esto es algo que hay que apreciar bastante, aunque es un derecho que no se puede regatear, hay que apreciarlo porque a diferencia de lo que vemos en las mañaneras, no tenemos aquí un gobernador que descalifique a la prensa. Está muy interesante lo que está pasando con el gobierno, fíjate, porque siento que sí está guardando una distancia a la que no estábamos acostumbrados respecto de los procesos, incluyéndole su propio partido, ¿eh? Entonces, está muy interesante porque hay una gran actividad política, hay 14 partidos políticos, imagínate. Y bueno, pues yo decidí, había prometido no volver, pero bueno, pero la verdad es que yo creo que sí requiere... Yo, como les platiqué aquí alguna vez, estaba formando México Libre. La idea mía es formar nuevas generaciones. Rompiste la lectura y, bueno, el dicho del general MacArthur, ¿no? De volveré. Sí. Tú dijiste no volveré y sí volviste. Sí, porque no pudimos construir el proyecto ciudadano. La idea era hacerlo, acabar con las burocracias que secuestran la política y las franquicias partidistas. Y se vuelve la garita de paso, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo en muchos partidos y el brincoteo de los partidos, como ustedes saben, estuve un rato en la alianza, me invitaron pues a ser parte del combo donde se iba a valorar en base a un proceso nuestro nivel de competitividad, de conocimiento de la opinión pública, y no funcionó, hasta el día de hoy no veo que siga funcionando. Tú eres, y retomo lo que dice mi amigo Tony, que eres como un híbrido, has sido ciudadano. Yo me asumo has ciudadano. Has sido empresario, has sido político y... Notario público. Notario público y has estado... Hasta también, director de teatro ahí. Hasta en el director de teatro con grandes oportunidades para hacer muchas cosas dentro del gobierno. Has estado en diferentes ámbitos. De esta historia de Chiapas y de México, ¿no? Hoy tienes una cartera importante de trabajo en un partido llamado Movimiento Ciudadano.
¿qué nos falta por hacer en este estado y en este país desde tu perspectiva? ¿Qué hemos dejado de hacer como ciudadanos, primero, y después como político? Fíjate que antier publiqué un texto aquí en Ultimátum, ayer lo publiqué, que se llamó Sangre de Atole, y no les gustó a algunos, porque fue un especialmente crítico con la clase política local, ¿no? Todos quieren aspirar a cargos de elección, pero yo creo que le falta mucha profesionalización al quehacer político. No existe, digamos, muchos políticos adquieren un poco de fama pública, o a veces porque tienen algo de dinero, porque son un médico exitoso, o un empresario, y van y lo convencen de que entre, ¿no? Pero así dedicados al quehacer profesional de la administración, yo creo que falta mucho por hacer. Entonces, lo que sí se vuelven, ya que gobiernan, son muy buenos maromeros para lidiar más o menos con la crítica, y ya cuando empiezan a aprender ya van de salida, ¿no? Entonces tú coincides con lo que una vez señaló don Patrocinio González Blanco Garrido, que dijo que hacer política era como cualquier otra profesión. Hay que prepararse, hay que ir a la universidad. La política es una actividad seria, hay que tomársela en serio. Un doctor va a la universidad, hace una especialidad, tiene un internado, se prepara. Igual debería ser. Y los partidos políticos tienen prerrogativas y deberían dedicar esas prerrogativas a la capacitación de sus cuadros, para que no estén como están ahorita de última hora buscando a ver quiénes quieren ser sus candidatos. Y a propósito de la profesionalización. Y para no tener luego esos legisladores y esos alcaldes. Que justamente en eso yo sí leí tu escrito de Atole en la Sangre. Y a propósito, algunos partidos están sufriendo por encontrar buenos perfiles. Sí. E incluso hay como desbandadas y todo. ¿Cómo le está haciendo Movimiento Ciudadano para elegir movimiento a sus mejores perfiles? Nos abrió la puerta desde el principio, desde hace unos meses. Creo que les debí haber tomado la palabra antes. Porque no solamente estoy participando en el proceso de integración de las candidaturas locales aquí en Tuxtla, sino inclusive de candidatos en el resto del estado. ¿Por qué? Por los años de experiencia recorriendo el estado, pues sí conocemos a gente, no en el 100% de los municipios, sí en bastantes. Y créeme que hubiéramos armado muy grande. Ahorita ahí vamos, la vamos armando más o menos. Es interesante un partido nuevo, bueno, relativamente nuevo, porque antes era Convergencia, ahora es Movimiento Ciudadano, porque no tiene las grillas, la lucha por el poder que tienen otros, y para otros tal vez quizá no tenga la presencia del voto duro que pudiera ser una suma para candidaturas, pero yo creo que hoy, con 14 partidos en la boleta y toda esta mezcolanza que hay, puede pasar cualquier cosa. Acuérdense cuando ganó Enoch Hernández hace ya como 10 años o más. En San Cristóbal. Nadie le daba por ganador. Sí, claro. ¿Por qué ganó? Porque habían dos candidatos que eran hermanos, nada más que uno por un partido, otro por otro. Dividieron la votación como en 5 y él pasó como Juan por su casa, ¿no? Sin imaginárselo, sin recursos. Entonces vamos a tener municipios acá con hasta 7, 8 aspirantes. Entonces todo puede suceder, ¿no? Y Tuxtla se va a poner muy interesante, ¿no? Porque depende de lo que pase finalmente en los partidos. Yo creo que en el caso de Emilio, que vi que lo entrevistaron, y ojalá nos pudieran, lo invito cordialmente a que podamos estar en un programa sin debatir, somos amigos, nos conocemos hace muchos años, pero yo sí tengo cosas que decirle, contrastar sobre sus posturas respecto a ciertos temas. Porque finalmente de eso se trata la política, ¿no? Luego evaden hablar de los demás como diciendo, ni los menciones para que no les hagas publicidad, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos sentamos a debatir? A mí me encantaría que una vez que Morena, por ejemplo, tenga su candidato o candidata, pudiéramos también sentarnos acá y pues no se trata de sacarnos trapos sucios o atacarnos personalmente, sino de crear un debate inteligente. Eso sucede en todos los países más desarrollados, ¿no? Que no es Estados Unidos propiamente hablando, ¿eh? Ahí se dieron hasta con Latina, pues, pero bueno. Pero eso es lo que estamos haciendo. Yo quiero retomar, ya abriste el comentario, tu escenario para la capital, Tuxtla Gutiérrez, que bueno, aquí se centran los poderes, está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, están las áreas administrativas más importantes del gobierno del estado, es la capital, de los poderes. Se volvió la joya de la corona, ¿no? Es la joya. ¿Cómo ves el escenario para Tuxtla Gutiérrez? Muy interesante, yo creo que
la ciudad tiene, nos hemos equivocado mucho durante varios años y el saldo lo hemos pagado todos. Pasamos de ser una de las 10 ciudades más habitables hace 20 años a ser una de las menos habitables. ¿Y la peor para vivir? Dentro de las 10 ciudades más menos habitables, menos para vivir. Durante ese tiempo que fue habitable, mucha gente se vino a vivir a Tuxtla. Pero bueno, el crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desordenado. Fuera de los libramientos, lo que tú puedes apreciar es que hay pues, fraccionamientos que se hicieron sin autorizaciones, sin obras de infraestructura urbana, y hoy estamos padeciendo las consecuencias, y hoy no hay dinero que alcance para atender todas las necesidades que derivaron de ese crecimiento anárquico y desordenado. La gente no tenía escritura, pero tenía credencial de lector. Se lucró mucho con ello. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Tuxtla pues no tiene dinero suficiente para atender sus problemas principales. Y veo un escenario que iba a ser de dos, si la alianza hubiera podido armar bien un combo que mezclara a liderazgos del PAN o identificados con el PAN y los priistas, ¿no? Y tal vez gente de la sociedad civil, eso hubiera sido la combinación perfecta. Pero pues no sucedió, no estuvieron, hasta el día de hoy todavía no está claro qué va a pasar. Y la verdad es que esto es como el juego de las sillas, se acaba la música y si volteas a la mujer ya no hay silla. Entonces me parecía muy importante, en mi caso, tomar una decisión. Yo sí le dije a Paco, yo me voy a Movimiento Ciudadano, si vas tú por acá yo voy a competir de todas maneras. Yo sí tengo una visión para la ciudad como alcalde, no la voy a seguir impulsando como agenda. Pero bueno, voy a competir y la verdad me siento muy contento porque voy a inscribirme como candidato, si no sucede otra cosa, al Distrito 9. Y sí me preocupa mucho lo que está pasando en el país, muchísimo. Yo digo que estamos los políticos de nuestra aldea local, y perdón por el término, no me refiero a los ciudadanos, me refiero a los políticos, ¿no? Estamos peleándonos por el camerino y el barco se está hundiendo. Lo que hizo el presidente con la corte, con el juez este que falló en contra. Sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible porque está, ya hoy hubo una manifestación afuera, o sea, le echa a la gente encima al Poder Judicial. Mira, es muy elemental. La reforma eléctrica se firmó, está en el T-MEC. O sea, el T-MEC, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio estableció reglas para garantizar las inversiones, certidumbre jurídica. Y México había hecho un compromiso para reducir sus emisiones de combustibles fósiles. Se comprometió al 2024 a bajarlas hasta un 35% y hoy el 70% se está usando combustóleo. Entonces, no solamente incumplimos tratados internacionales, sino que a los que convencimos de otros países, que no solamente son Canadá y Estados Unidos, son varios países de Europa, ahora les cambia las reglas del juego, ¿no? Y les dices que se van a ir a la cola a la hora de pagar el consumo eléctrico. Es decir, la CFE produce energía más cara. ¿Por qué? Porque es muy costosa la operación de la compañía y las energías renovables van en último lugar. Ellos dicen que pusieron en primer lugar las energías, hidroeléctricas. Es cierto, pero la energía hidroeléctrica representa... No están invirtiendo un solo peso en eso. Sí iba a ser Chicoacén 2 y se canceló. Chicoacén, la presa que nosotros llegamos a pensar que era la presa que le daba luz a la mitad del país, produce el 2% de energía. Y el 10% es lo que abastece el total. El 65% es combustóleo, altamente contaminante, y entonces tenemos un gobierno que está en contra del medio ambiente, en contra de sus tratados, y que le cambió las reglas, y que le dice, bueno, y si después de haber hecho producir todo lo mío, me queda, te voy a comprar a ti, te voy a consumir a ti. Entonces dejaste 200 mil millones de dólares invertidos en energías eólicas, ahí tirados a la basura, ¿por qué? Porque si logran ganar sus amparos, ¿qué es lo que dice la ley? Esa ley contraviene las reglas en las cuales ellos decidieron participar. Tú vas a jugar un partido de fútbol, te invitan a Tabasco, tú eres parte de un equipo y vas a jugar con un equipo de allá, y resulta que al minuto 40, 43 te dicen que no, que va a durar
90 minutos cada tiempo, y dices, espérate, no, y con el calor allá no voy a aguantar. No te pueden cambiar las reglas a mitad del juego. Y menos jugadores, sí, claro. Bueno, pero eso es uno de los muchos temas. Está el tema de la auditoría superior, que también le aventaron toda la... Hay una situación muy grave en el país, donde estamos viviendo la concentración del poder. A mí me encantaría, y ahí son mis amigos, Raúl, quiero, aprecio mucho a Raúl Bonifaz, pero pues votaron a favor de todo eso, le quitaron el fondo. Pues sí, desde el Porfiriato no habíamos visto la concentración del poder. Yo creo que sí, estamos viviendo el presidencialismo del PRI, PRI de los años, sí. Morena es nieto del PRI, y nieto de esos que salen igualitos, ¿no? Reproducidos y aumentados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un presidencialismo sin, a ver, no se trata de no apoyar al presidente, ¿no? Se trata de discutir, porque la razón de existir de una república es que haya, no les gusta la palabra contrapeso, bueno, pero que haya deliberación, ¿no? A ver, yo, no voy a decir un nombre, yo, diputado de Morena de mi distrito, está bien, voy a votar el presupuesto, pero fíjate que tengo un problema, no tengo un relleno sanitario, y no, es una urgencia, y no nos da el recurso público que recaudamos, y tampoco nos da el Estado. Eso hacían antes los diputados. Pero eso ya no existe, se quitó. Completamente, le dieron todo el dinero al presidente, que está gastándose el dinero en tres obras muy importantes para él. Santa Lucía, que no tiene los permisos internacionales para operar, que no necesita pedirle permiso a nadie, pero si no tiene ese aval, difícilmente van a volar aerolíneas importantes. Sí, claro. Reconocen hoy que no fueron 300 mil, que fue la mitad lo que se perdió. 163 mil millones de pesos tirados a la basura, porque había corrupción y al día de hoy no conocemos. Para eso necesitamos estar allá. Para eso necesitamos estar allá. Yo veo de la gran masa de candidatos, de diputados que hay, la mayoría se mimetizan. Yo coincido contigo. Pocos destacan, o sea. Un amigo mío siempre dice que hay que subir el nivel de la discusión. Y me queda claro que sí tenemos que subir el nivel de nuestros diputados. No cualquiera puede ser diputado federal y local. No cualquiera debería ser funcionario. Sé que está en contra de la ley, que también estaría en contra de la democracia. Pero sí hay que en este país empezar a reglamentar que para ser funcionario sí se necesita cierto nivel académico. No cualquiera puede ser. Fíjate que yo fui diputado en el 97, fui diputado hace ya bastantes años. Se me ocurrió decir eso y les pareció ofensivo. ¿Por qué? Porque me decían, hay líderes naturales. ¿Te acuerdas que para ser secretario de gobierno necesitaba ser abogado? Ahorita cualquiera puede no, ser. No, claro, para ser ministerio hasta público. Maestro de educación física, digo, no tengo nada. Para ser maestro, para ser... Pero no, me alegaban en aquel entonces que hay liderazgos naturales que son autodidactas. Puede ser que haya excepciones, ¿no? Pero la regla general debería ser que tengan cierto nivel de preparación porque toman decisiones muy importantes, de carácter técnico, de carácter legislativo, que deben ser bien... Digo, si hasta Pancho Villa, que no tenía ni primaria, decía que el cambio de un país era la educación, por eso mandó a hacer muchas escuelas. Oye, Juan Carlos, aparte de revisar un poco la historia, saludos, José Natarén Aquino, excelente invitado, culto y agradable. Sí, gracias. Marta Pérez, gran persona, don Juan Carlos. Juan Carlos García, dice, excelente persona, lo mejor para usted. Enhorabuena. Varios saludos ahí, Revis. Oye, precisamente. Imagínate, si pusiera yo toda mi escuela, lo que pasa es que es primaria, ¿no? Sí, ¿verdad? No como otros que les hablan a todos los alumnos al mismo tiempo sus programas para felicitarlos, pero bueno. No, bueno, eso. Ahí te saludan, amigo. No, mira, yo le quiero. Ayer subí una nota y luego se enojan conmigo porque no hay que confundir, ¿eh? Nosotros tenemos que darle civilidad a la contienda, Tony. Coincido. Es decir, este no es un espacio para venir a desacreditar personalmente a nadie. Yo cuando he visto debates, a mí no me interesa saber quién es el más malo de las dos como personas, ¿no? Yo creo que en general todos son buenas personas, bien intencionadas. El problema es la consistencia de lo que proponen. Sí, claro. ¿No? Hoy, por ejemplo, escuchaba, y perdón por insistir en Emilio, porque es el único que está abierto ya, cuando salga de Morena me lo voy a surtir también, sin duda, porque hay mucho que decirles a ellos, a ver con qué salen, ¿no?
y cuando haya otros también. Decía ayer, voy a pedir que regrese el Fortasec, porque ¿por qué no lo pediste si hubieras diputado? Votaste todos los presupuestos, un peso que hayas dicho, no voy a votar porque necesitamos que la planta de tratamiento, de las dos plantas de tratamiento de aguas negras que hay, entonces están funcionando, una no funciona y otra está a la mitad. ¿Cuándo objetaron? No se trata de oponer por oponerse, se trata de decir, a ver, te voy a dar mi aval, pero quiero que tomes en cuenta que ahí tenemos este pendiente, ¿no? Impulsar cosas por la ciudad. Entonces, sí, vamos, le estoy nomás orientando sobre qué más o menos, porque se vaya preparando, en este caso, sobre qué vamos a discutir, pero eso hay que ponerlo en la mesa. Coincido contigo. Y yo conozco a sus papás, en el caso de Emilio, por ejemplo, y jamás pensaría yo en que decir algo los vaya a ofender, ¿no? Y que digan, no, ya viste lo que... No confundir el debate político de las ideas, de las posturas, con ofensas, ¿no? Ayer, por ejemplo, subí que ya sacaron unas banderitas que dicen candidato a diputado. O sea, no debieron hacerlo porque no ha empezado la contienda todavía. A lo mejor no lo hacen de mala fe, pero yo no los voy a dejar, o sea, de una vez, para que no se extrañen, ni a los siervos, que un día son siervos y otro día son activistas de Morena, un día se ponen la cachucha morada de Morena. Morena no tiene estructura, no existe. Lo que existe son 11 candidatos aspirantes por cada puesto de elección, hasta más. No tiene. No es un partido que se haya logrado estructurar ni formar los cuadros suficientes. Entonces el presidente se le ocurrió la generalidad que con el dinero de nuestros impuestos contrató a 18,000 muchachos que están en todo el país levantando los padrones de beneficiarios de sus programas sociales. No los vamos a dejar. Cuando digo no los vamos a dejar, se los digo muy claramente, vamos a denunciar. Cuando veamos en la calle a alguien, vamos a ver quién le paga su sueldo, porque si le están pagando sueldo del gobierno federal, estamos cometiendo una cosa que se llama delito electoral, y el presidente dijo que esta vez va a ser delito grave, que no va a alcanzar fianza. Entonces, yo sí quiero una contienda que sea justa, ¿no? ¿Sabes por qué entré a la contienda? Porque alguien me dijo, si no tienes dinero, no te metas. Eso me picó la cresta. ¿Por qué me picó la cresta? Porque yo sí creo que mi ciudad, Tuxtla, es una ciudad de ciudadanos. Es cierto que hay mucha gente de cuya condición abusan. No, yo siempre he apoyado, dicen por ahí algunos políticos, yo siempre he estado al lado de la gente, le he dado siempre apoyo. Sí, ayuda mejor a generar políticas públicas que les mejoren sus niveles de ingresos. Yo tengo muy buenas propuestas en esos temas. Invertir en capital humano. Pero Tuxtla es una ciudad participativa y claro. A mí me queda claro cuando los tuxtlecos de diferentes de todos económicos, sociales, salieron a marchar a defender el voto de Paco Rojas. Miraba Stanley Salidas, Dulo, Uchi, de todo. No, pero además llegó Zoé, sí, que era de otro partido, el maestro Encheita, que había sido el candidato de Morena. Empresarios como Rómulo Ferrera. Sí. ¿Por qué? Y yo apelo, estoy seguro que esa ciudad de ciudadanos, valga la redundancia, existe. Sí, estoy de acuerdo. Y esa ciudadanía no la vas a llegar. El problema es tener una doble cara, ¿no? Por un lado irte a reunir con los colegios y decir tengo grandes proyectos para la ciudad y la fregada. Y por otro lado ir con la gente más necesitada a regalarle cosas antes o durante la campaña. Ya no se diga. Entonces, yo sí voy a exigir piso lo que es la... Parejo, ¿no? A lo mejor algunos van a gastar de más y no les importa incluso gastar, pagar las multas, pero los vamos a traer fintos. Y invitándolos permanentemente, Tony, ojalá que sean... Que no sea un día, va a ser el debate, que nos pongan un podio. ¿Qué le recomiendas a los medios de comunicación para eso? Yo a varios programas a donde he ido es que nos emplacen, nos digan tal día va a ser para los candidatos del distrito tal, están invitados todos. Hacerles llegar formalmente la invitación, poner una mesa así sin mayor formalidad, cuidar un buen moderador como tú, Tony, como tú, Javier, que administrar los tiempos para que todos tengan derecho a hablar. No así de que, puta, con segundero y la... No, un buen moderador que vaya procurando los equilibrios y que se dé un debate padre, un debate como una convivencia bien, donde todos nos demos la mano desde el principio y el final. Porque eso es construir civilidad
es darle paz al proceso. Mira, este proceso se va a poder complicado, ¿eh? Porque los municipios indígenas son focos rojos, ¿eh? Ahí la gente se juega la vida por la elección. Sí. Entonces, si en la capital los políticos, que somos los más vistos, no somos capaces de que permear ese nivel de civilidad, de que digan, ah, míralo, se dieron hasta con debajo de la cubeta, pero son cuates, se saludaron, sí, y no hipócritamente, ¿no? O sea, no, no hay necesidad de eso. Muy bien, bueno, nos faltan 5 minutos para cerrar. Oye, déjanos hablar, dime sí. Ya, por favor. No, por eso le robo la palabra. Faltan 5 minutos. Oye, precisanos, ¿qué diferencia ves, cosas notables, particulares, singulares, de este proceso electoral al 2018, para que vayas sintetizando y tu final? Primero, una gran enorme cantidad de partidos, una mezcolanza de alianzas que va a generar confusión. Por ejemplo, mi amigo Jorge Martínez, que va por el verde, que es mi cuanta y mi compadre de hace años, y es más, yo lo metí ahí, lo sonsaqué para que entrara a la política. Él va, por ejemplo, por el verde, para alcalde, pero va a llevar candidatos a diputados de Morena Verde. Entonces va a llegar el elector y se va a topar. La alianza va por México, pues ya vimos que es PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, va solo Movimiento Ciudadano. Luego que si mover a Chiapas, que si subir a Chiapas, que si bajar a Chiapas, que para la izquierda. O sea, no, yo no me sé, tú te sabes todos los nombres, ¿no? De los 14, no. Pues es que imagínate, si nosotros que estamos enterados, ¿no? O sea, yo he llegado a la boleta y digo, ¿y este quién es? O sea, dices tú, bueno, Team Marín de Doping, voy a votar así, ¿no? Entonces va a estar complicado eso. Y lo que pasa, sucede finalmente, es que votan a lo mejor parejo, ¿no? Un voto inteligente sería decir, este me late para diputado local y este para... Yo bueno, hago eso. Por lo que, pues digo, por la experiencia... Ya tenemos un minuto, okay. Cerramos hasta acá. Dale, cierra. Porque ya me están presionando aquí en producción. Pues invitar... Mensaje final, por favor. Mi mensaje final es un llamado a hacer una contienda inteligente, civilizada, que genere concordia, pero que genere debate al mismo tiempo, y que jueguen, y que no violen la ley, que juguemos parejo todos, que le apuesten a sus capacidades, ¿no? Perfecto, pues con esos últimos comentarios de Juan Carlos Calimayor, nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya seguido por esta plataforma digital, Ultimatum MX. Muchas gracias. Hasta pronto y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias, Abel.